Santiago, tengo que decir que ha sido un equipo bastante rocoso, que este año hemos sido un equipo bastante fiel, que hemos creído en nuestros juegos, que somos un equipo ganador. Por eso hemos sido campeones. Así que, chavales. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos al Municipal de Tamaimo, donde vamos a vivir una jornada, la última, por cierto, de la primera categoría juvenil, que va a enfrentar en el día de hoy al Santiago del Teide, equipo ya clasificado para jugar los playoffs de ascenso a la categoría preferente, y al Club Deportivo San Lorenzo Constancia, equipo que es ahora mismo segundo y que también precisamente se juega en el día de hoy. Con el empate le podría valer, incluso la victoria obviamente le vale, para meterse como segundo, para ser equipo también de playoff a la categoría juvenil preferente. Todo depende también de lo que esté pasando en el campo del Atlético Granadilla, donde están jugando Atlético Granadilla y el conjunto del Atlético Genet, en este caso ese partido, porque el Granadilla también podría tener opciones en cuanto que pierda el partido en el día de hoy el conjunto del San Lorenzo Constancia. El empate, entre comillas, le valdría, pero tendría que hacer una goleada también al conjunto del Atlético Granadilla y que el San Lorenzo obviamente no marcase goles en el día de hoy. A todas estas, el conjunto local, el conjunto de la Escuela Municipal Santiago del Teide, que como decíamos ya está desde hace algunas semanas clasificado para disputar ese playoff de ascenso, arranca el partido con prácticamente una parte de retraso, prácticamente con 40 minutos de retraso, puesto que en este caso los colegiados del partido, pues no había, o el colegiado del partido no había llegado de momento, en este caso al Municipal de Tamaimo, y por lo tanto empieza bastante más tarde el choque. Las alineaciones que presentan ambos conjuntos son las siguientes: por parte del Santiago del Teide juegan Rubén, Pablo, Alan, Josep, Jorge, Miguel, Joaquín, Álvaro, Eber, Alito e Iván. El entrenador Víctor Rodríguez tiene a su disposición hoy en el banquillo a Adrián, Nassim y Sebastián. Por parte del Club Deportivo San Lorenzo Constancia juegan Brian, Gabriel, Méndez, Livio, Tavío, Alejandro, Joe, Luismi, Alexis, Adrián y Ángel Mario. El míster Dailos Domínguez, que tiene a su disposición en el banquillo a John, Marco como guardameta suplente, Jeremy, Martín, Dani, José Adrián y Antonio Julio. El encargado de dirigir la contienda, Romeo Molaumni, mueve la bola al San Lorenzo, que intentaba el ataque, ha salido el guardameta Rubén para atrapar el primer balón al área del Santiago del Teide. Sale Josep, intentaba salir por este costado. Nos va a costar un mundo ver los números del San Lorenzo, sobre todo los de la lejanía, porque también se está metiendo un poquillo de niebla, que esperemos que no enturbie el partido en la noche de hoy. Hola, arriba, lo intentaba el San Lorenzo, la ganaba de cabeza nuevo Josep para el Santiago del Teide, que daba el balón de Ángel Mario, realizando en este caso la falta sobre el capitán Josep, como decíamos, así que balón será para el equipo local, para el Santiago del Teide. Bastante público, bonito la entrada en la noche de hoy en Tamaimo, como decíamos, donde se ha congregado muchísimo, muchísimo público para ver este partido, que para los visitantes puede ser importante en el caso de ganarlo para clasificarse para los playoffs. Intenta Iván llegar a por esa bola por el carril izquierdo, se la va a llevar ante dos futbolistas del San Lorenzo, que al final acaban rebañando la bola, que se viene hacia el centro del campo, balón carril derecho, será saque de banda para el equipo de Dailos Domínguez, que ya la saca rápidamente. Ahora se equivocó ante Ángel Mario, que no lo compró la acción por ahí. En este caso, si no me equivoco, Miguel, a su compañero. Por lo tanto, será balón para el Santiago del Teide de nuevo. Primeros dos minutos de partido. Categoría primera juvenil, este grupo 5. Están empatando a 0 Santiago del Teide y San Lorenzo Constancia. Balón de Brian, largo. Atravesando divisorias arriba, la viene a ganar el San Lorenzo en zona defensiva. Adrián lo intentaba por ahí con Joaquín. La bola que le va a caer otra vez a Joaquín, recorta. Tiene que frenar, tiene que jugar de frente la bola para Jorge. Jorge que abre, bascula hacia el carril izquierdo, donde viene a ganar otra vez el San Lorenzo la bola. Balón para Luismi. Luismi que toca abajo con Alejandro, el capitán, que intentaba girar, la perdía por ahí, dijo el árbitro que no había falta. Balón para Adrián, la gana el San Lorenzo, exterior de la derecha, buenísimo el pase. Balón por dentro para, en este caso, Alexis. La falta del capitán, la falta de Josep, será para el San Lorenzo.
la primera del partido con 3 minutos que cumplimos ahora. Va a venir a la falta el San Lorenzo. Es Gabriel el encargado de colocar la bola a 3 hombres sobre la barrera del Santiago Teide para lanzarla. En cuanto lo señala el colegiado, ahí está Gabriel, la va a pegar rasita abajo, nada, a la derecha de Brian, de Rubén, perdón, quería decir, a la derecha de Rubén, por lo tanto será portería para el Santiago del Teide. Está Rubén mandando a los suyos, un poquito más arriba, cerrando por ahí las líneas el San Lorenzo también, pelotazo largo, ahora la cabeza por ahí de los dos futbolistas del San Lorenzo que no se acabaron de entender. Alan, que al final enmendó un pelín su error. La viene a ganar de nuevo Josep. Queda dividida, la tocaba Adrián. Josep de nuevo para el Santiago del Teide, mandándola arriba. Bueno, el balón para Lito, la controla. Se intentaba ir, no lo consiguió. Ahora tiene ventaja el San Lorenzo, que intenta de nuevo el ataque. La pared que no va a salir de primeras en la... La bola de nuevo de Alexis. Viene a recuperar otra vez el San Lorenzo al final. El árbitro dijo que no, que siguiera... La jugada se la va a llevar por ahí Jorge. Es falta al final de Adrián sobre Jorge. Balón para el Santiago del Teide. 4 y medio. Va a poner Alan en movimiento. Pierna derecha. Ahí está Alan colgando el balón hacia precisamente su compañero Álvaro. Bueno, está Méndez. Álvaro que la tocaba el último. Sí, al final será portería para el San Lorenzo. Portería para Brian. Le va a poner ya en movimiento. El guardameta del San Lorenzo, el guardameta de Dailos Domínguez, que ya la pone en movimiento. Ahí está Brian, pelotazo larguísimo arriba. Es buenísima la bola hacia el carril izquierdo. No pudo llegar a por ella el futbolista del San Lorenzo. La vino a ganar de nuevo Josep para el Santiago del Teide. La larga arriba, vuelve a ganar otra vez el San Lorenzo. Queda dividida. La viene a ganar otra vez el equipo de Víctor Rodríguez, que es quien mueve balón al carril izquierdo. Intentaba dejarla de frente, la ganaba Livio, que es quien controla de nuevo. Intentaba hacer otra vez el, era Luismi, perdón, en este caso el recorte. Está otro recorte más de Luis por dentro, es bueno. Ahora sí, de Livio a la espalda, puede llegar el primero. Ha salido bien, que listo el guardameta Rubén. El pase de Livio, medido bonito para Alexis. Pero salió el guardameta Rubén a atrapar. Pues primer acercamiento con algo de peligro por ahí del San Lorenzo. Manda el balón ahora afuera por medio de Méndez. Será banda por lo tanto para el Santiago del Teide. Va a venir Pablo a ponerle en movimiento. Está Pablo sacando en corto el balón que queda dividido por ahí para Joaquín. Joaquín que gira, se va de Adrián, continúa con la bola. Joaquín, otro recorte más. Se va a venir hasta la banda. Dice el árbitro que no hay fuera de juego. Va a venir el centro del Santiago del Teide. Primer palo a las manos del guardameta Brian, que atrapa por ahí para quedarse con el dominio de la bola. Pelotazo de este largo arriba. Bota la bola Alexis, que intentaba ganarla. Sin embargo, lo hace Josep. Pablo manda otra vez al carril Pablo por ahí donde está su compañero Álvaro en el derecho. Primer recorte es bueno. El segundo también se va a quedar con el dominio de... El balón intentaba un tercero, al final se le fue. La bola al futbolista del Santiago del Teide. Será banda para el San Lorenzo, como decíamos. 7 de la primera, 0-0. Está despejando el balón Jorge. Intentaba buscar por ahí a Ever. La va a ganar, sin embargo, por ahí Gabriel, que vino al cruce para enviar el balón directamente fuera. Buen ambiente en la grada. Esos globos que ha traído también la afición del San Lorenzo Constancia, que se ha querido en este caso congregar en masa para intentar llevar a los chavales a ganar el partido a esa segunda posición. Que le daría junto con este Santiago del Teide, que ya lo ha conseguido, el pase a salida de ascenso. Pedía la falta. En este caso Álvaro al colegiado. Dijo este que no. Será portería para Brian, portería para el San Lorenzo. Ahí está Brian sacando el balón que le va a caer, si no me equivoco, a Adrián. Perseguido por 3 jugadores. Vino también a la ayuda Joaquín para llevársela para el Santiago del Teide.
Defiende bien el San Lorenzo. La gana de nuevo Adrián mandándola arriba. El semifallo por ahí en la defensa del Santiago del Teide. Al final lo va a arreglar el guardameta Rubén, que ha salido a por ella. Despeje por ahí de Miguel, que se le fue hacia su propia portería. Está Rubén mandando a los suyos a caminar un pelín más arriba. Pelotazo largo. Intentaba buscar la carrera por ahí de Ever. Atención al error por ahí en la defensa. Y al final se pudo a Alejandro rehacer, en este caso del primer despeje, y realizar el segundo. Banda para el Santiago del Teide. Ser Alan el encargado de ponerla en movimiento. Está Alan sacando en cortito, vuelve a recibir a la banda. La manda fuera jugador del San Lorenzo. No me equivoco, Livio, quien venía por ahí al cruce. Alan que vuelve a sacar el balón para Iván. Ahí está Iván, pierna derecha, que bueno es el centro hacia la frontal. Venía por ahí a tocarla con su compañero Álvaro, que va a llegar hacia el carril derecho. Se la va a llevar el San Lorenzo, que también venía a la ayuda Pablo para pegar pelotazo arriba a las manos de Brian. Que la va a pegar larguísima. Intentar buscar por ahí a su compañero Alexis. Creo que es Giuseppe el último en tocar. Por lo tanto, será banda para el San Lorenzo. Está buscando Brian cada vez que saca de portería el guardameta del San Lorenzo. Eso. Un saque largo para intentar buscar la superioridad por arriba. Va a venir a sacar de banda el San Lorenzo Constancia. Ahí viene el balón colgadito. Al primer palo la gana de cabeza Giuseppe. Intentaba Adrián volver a meterla dentro. Va a caer el rechace para Iván, que viene a la ayuda. Ahí está el despeje del Santiago del Teide. Le va a caer por ahí a Ever. Gira, la toca de frente. Balón para Álvaro. Está Álvaro, vuelve otra vez sobre sus mismos pasos a intentar tocar por el carril derecho, donde le intentaba acompañar en la jugada a su compañero, aunque no lo consiguió. Ahora viene a recuperar el San Lorenzo por parte de Ángel Mario. Continúa con ella, puede meter el balón de dentro. Era buenísima la bola por dentro. Se ha cruzado Giuseppe en su camino. Saque de esquina, es el primero del partido para el San Lorenzo. Saque de esquina que va a poner en movimiento, si no me equivoco, el propio Ángel. Marcando jugada por ahí, levantando brazos. Ahí va Ángel Mario, el balón cerradito. Se va a pasear. Excesivamente cerrado, se le fue fuera portería. Para la Escuela Municipal de Santiago del Teide. El árbitro que viene a hablar con Víctor, con el entrenador local. Con Víctor Rodríguez, no sé el qué exactamente, se viene a hablar con el banquillo del San Lorenzo para comentar algo. Ah, vale, que no toquen el pito en la grada, eso es lo que están pidiendo. Eso es lo que están... Lo que están pidiendo es que en la grada no suene un silbato, que hay por aquí cerquita también, para que no confundan el partido de los chavales. Bueno, pues, avisado queda. Va a sacar de portería Rubén para el Santiago del Teide. Guarda está este partido de la primera categoría juvenil en este grupo del sur, en el cual el Santiago del Teide ya es campeón y va a jugar la Liguilla de Ascenso a Preferente, en el cual el San Lorenzo viene segundo clasificado hasta última jornada y quiere llevarse el partido para, obviamente, certificar esa segunda posición y también meterse en la Liguilla de Ascenso. Balón para el Santiago del Teide, salía por ahí Alito, hacia el carril derecho con Pablo. Pablo que la mandaba arriba, la viene a ganar el San Lorenzo de nuevo. Estaba jugando para Ángel Mario, que tiene que controlar, toca por dentro para Livio. Livio que llegaba, intentaba el autopase, no le va a llegar a la ayuda a su compañero. Despeja el Santiago del Teide. Será saque de banda para el San Lorenzo. Viene Adrián con Ángel, el balón que le va a caer a Iván. Iván que gira, con él venía para enviar fuera a Ángel. Será banda para el Santiago del Teide. Primeros compases de partido. Con el empate a cero todavía en el marcador. Va a sacar a Alan. Alan que la manda larga arriba. La vuelve a ganar otra vez el San Lorenzo. Caía la ayuda por ahí el conjunto de Dailos Domínguez. Cae para Ángel al carril derecho. Se la echó larga. El despeje que se va directamente a la grada. Será saque de banda para el San Lorenzo. Se quejaba por ahí Ángel del golpe. Al final será saque de banda. Va a sacar ya Tavío. Balón que va a llegar a la derecha. Livio que la ganaba y despeja. Será córner. Saque de esquina. Despejaba la bola Iván.
Es el segundo del partido para el San Lorenzo. Va a venir a ponerla en movimiento por medio de Joe. Está Joe con la bola, marcando con pierna izquierda. Va a venir el centro, segundo palo. Paseaba la bola por ahí, prácticamente se la encontró en el remate y ya largo también en el poste por ahí. No sé si era el propio Alexis, que creo que sí. El que intentaba ese remate en el segundo palo, pero sin encontrar portería. Saque precisamente de esto para el Santiago del Teide. Ya lo hizo Rubén. Viene balón para Alan. Tocando, intenta salir con Jorge. Jorge dentro de su área, se puede meter en un problema el Santiago del Teide, aunque no presiona excesivamente fuerte, en este caso el San Lorenzo. Viene el balón para Livio, el control no es del todo bueno, pero se rehace para tocar otra vez de frente con Gabriel. Gabriel abajo para Adrián, giraba Adrián, es bonito el recorte, continúa Adri, se le intentaba jugar al carril derecho para Ángel Mario. La gana otra vez el conjunto del Santiago del Teide por medio de Iván. Será banda para el equipo de Víctor Rodríguez. Ritmito está teniendo el partido, es bueno el ritmo que le están imprimiendo de momento los equipos al choque. Balones para Luismi, gira. La entrega al Santiago del Teide, pedía la falta. La hubo, la pitó el colegiado. En este caso de Tavio. La falta a favor de los locales, que va a poner en movimiento Alan. Marcando por ahí, jugada para poner el balón a la olla. La falta para el Santiago, ahí está Alan. El balón colgado, borde de la pequeña. Ha salido Brian a atrapar el guardameta del San Lorenzo, que ya levanta rápido la cabeza para pegar el balón hasta aquí, para que Ángel intente ganarla. Se queda por ahí dividida, Ángel que sigue con ella. Pedía por ahí falta también en este caso Alexis, el árbitro dijo que no. El balón que pega en la cara prácticamente de Joe, la viene a despejar Josep al final. Ese banda de nuevo para el San Lorenzo. 15 de la primera, 0-0. Josep que la gana. Viene a intentar el salto de cabeza Livio. Al final la dejaba para la entrada de Joaquín, que se la lleva. Qué buena puede ser esta. Le pega en la mano a Gabriel. El árbitro dijo que era involuntaria en el afán de cubrirse. Bueno, al final lo que es el saque de banda no era, era Alejandro en este caso el que le pegaba la bola. Saque de banda para el Santiago. Ya sacó Alan. Vuelve a recibir. Viene al cruce. De nuevo el jugador del San Lorenzo. Al final le pegó, bueno, pues creo que Alan. Nos percatamos de la acción, pero es lo que parece. Así que será banda para el San Lorenzo, que ya saca. Livio que intentaba llevársela. Ganó la bola Jorge. Tocaba por dentro. Venía al cruce Adrián. Pitó falta a favor del San Lorenzo, del colegiado. Intenta sacar rápido. Y está la bola. Balón para Joe, que se mete dentro del área. La va a pegar. Vaya golazo. ¡Gol! Del San Lorenzo, acaba de marcar Joe el primero, pierna izquierda. Qué bueno fue el balón, qué bien la pegó Joe por arriba del guardameta para marcar el primero del partido. Como estábamos comentando, lo hace el San Lorenzo, marca Joe. 16 y medio, primera parte. Santiago del Teide 0, San Lorenzo 1. Pues llegó el primero del partido en el 16, como estábamos comentando, en la primera parte. Usted, obviamente, este resultado le da, sin duda alguna, el pase al San Lorenzo. Ahí está. Fase de ascenso que estamos jugando también, como ya saben ustedes, Atlético Granadilla en casa con el Atlético Chenet. Tiene que esperar el Granadilla, el pinchazo del San Lorenzo. Y ganar obviamente su partido para poderse meter como segundo. Viene el Santiago arriba, ha salido Brian de puños, el despeje no es del todo bueno, tiene que volver a salir la bola que bota dentro del área. Atención al Santiago que puede empatar el partido, la pega, gol. ¡Gol! De Álvaro que empata el partido en el error en la salida, en este caso de Brian, acaba de empatar el partido el Santiago en el minuto 17, casi 18
de la primera parte. Empata el partido, como decíamos, el Santiago del Teide. 1-1 en el marcador. Pues poco le ha durado la alegría al San Lorenzo. Poco le ha durado la alegría al San Lorenzo. En esa jugada trastabillada dentro del área donde no pudo atrapar Brian, en la segunda, precisamente, jugada Álvaro, que controlaba y con ese disparo con la izquierda la metía dentro para empatar el partido. 18 y medio de la primera, 1-1. A sacar de banda el Santiago del Teide, lo va a hacer Alan. Está Alan marcando. Jugada para sacar en largo. La viene a ganar el San Lorenzo. Vuelve el balón para Miguel. Tocaba por ahí con Jorge. El balón que le va a caer a Joaquín. Joaquín que estaba con Adrián. El balón queda dividido. Intenta pelear por ella Iván. Atención, cuidado ahí al golpe. No ha pasado nada. Tavío que se rehace. Al final la viene a recoger otra vez Iván para Lito. Pita la falta al colegiado. Es dura esta, ¿eh? Es dura. Cartulina amarilla. Cartulina amarilla para Alejandro. Es la primera del partido para el futbolista del San Lorenzo. A nuestro juicio, muy clara, ¿eh? La entrada es dura y es cartulina amarilla clara. Bueno, pues ahí está. El futbolista tendido sobre el terreno de juego. 20 minutos cumplimos ahora de la primera parte. El jugador del Santiago que continúa tendido sobre el terreno de juego. Esperemos lógicamente que se recupere el chaval cuanto antes para que vuelva a ser de la partida. Se queja por ahí del muslo izquierdo. Va a venir el árbitro Romeo Molomnia, interesarse un poco por él también y a ver si se recupera o no Alito, que va a tener que retirarse del campo hasta que las asistencias en este caso digan que está ok y el árbitro también lo dé. Bueno, pues no, pues así está la situación. Ya se va el terreno de juego el entrenador, el bueno de Víctor Rodríguez, que ha salido a auxiliar a su jugador. Va a la falta, el balón cerradísimo. Atención a este que se puede meter dentro, Brian. Había falta, sí. Había falta, es lo que pita el árbitro. La falta de Josep sobre el guardameta Brian. Josep que se disculpa. Se envenenó, ¿eh? Ese centro de Alan al que llegó Brian, pero recibiendo la falta de Josep, como decíamos, la pitó el colegiado. Balón para el San Lorenzo dentro de su área pequeña, en el borde. Por ahí Brian la va a poner en movimiento. Ahí está el pelotazo largo. Intenta buscar por ahí a Luismi. Sin embargo, quien la gana es Alan. De nuevo para el Santiago del Teide, que intenta otra vez el ataque. Balón dividido. La vuelve a ganar el San Lorenzo. Larga ahora para que intente llegar Ángel Mario. Va a tener que cubrir y lo hace Alan. Banda para el Santiago del Teide. Ya la ha puesto en movimiento Alan, jugando con su guardameta Rubén. Está despejando la bola para que intente llegar el autor del empate, Álvaro. Se le mete de por medio el defensor, es Joaquín el que la gana. Otra vez para Álvaro. Álvaro, Joaquín. Continúa con ella Álvaro. Sigue, se viene hacia el medio. Vamos a ver a quién busca. Levanta la cabeza. Intentaba de nuevo tocar por ahí. Ahora se trastabilló. Quizás se llenó un poquito de balón. La vuelve a ganar el San Lorenzo. Balón que jugaba hacia el carril izquierdo. Ahora viene a recuperar la bola otra vez el Santiago del Teide. Adrián que venía con todo para ganarla. No la controlaba a Alexis. A punto estuvo de llegar en la segunda jugada. Despeja el Santiago del Teide. Será saque de banda para el San Lorenzo. Va a poner en movimiento Tavío. Ya lo hace para Livio, que gira. Se fue del primero, no del segundo. Recupera Lito. Está Lito con Livio. Otra falta. Se vuelve a quejar a Lito, que se ha llevado otra. En la misma pierna por ahí. Ahora Romeo.
Romeo Molomni que llega a hablar con él y dice que no, que tranquilidad, que era falta, sí, pero no cartulina amarilla. Falta que va a poner Alan. ...23 de la primera... ...ahí está Alan... ...buscaba el carril derecho... ...a su compañero Álvaro... ...el balón que le va a caer a Pablo... ...Pablo Álvaro... ...Álvaro con pierna izquierda... ...la viene a despejar otra vez el... ...San Lorenzo... ...queda dividido... ...a ver quién quiere bajar el... ...balón... ...lo intentaba Joe... ...el autor del 0-1... ...se queda otra vez dividida... ...para Álvaro que juega bien ahora... ...hacia la derecha... ...tiene que intentar arrancar el Santiago del Teide... ...al final fue Adrián el último en tocar... ...es banda... ...para el conjunto de Víctor Rodríguez... La va a poner en movimiento, no buscando a Álvaro. La gana este, pierna derecha, le intentó pegar desde ahí. Cerró la defensa del San Lorenzo, pero viene el Santiago de nuevo a intentar el ataque. Balón que cae para Jorge. Está Jorge levantando cabeza para intentar buscar el centro. Va a venir este, pasado, segundo palo. La tiene que dejar dentro, cuidado que puede ser el error por ahí. Creo que es Iván quien tiene la bola, el recorte de este. Se la va a llevar el San Lorenzo al final. Será saque de portería. Intentó la pelea por ahí Ever también. Es portería para el San Lorenzo. Bueno, pues así está el partido con el 1-1 en el marcador. En apenas un minuto llegaba los dos goles, el 0-1 para el San Lorenzo. Jugada siguiente, el empate del Santiago del Teide. Lo intentaba el San Lorenzo ahora, intentaba Joe hacer banda para el Santiago. Saque de banda que va a poner en movimiento Pablo. Está Pablo jugando con Álvaro, la venía a tocar, no me equivoco, era Josep por ahí. Viene en falta, dice el colegiado, sobre Gabriel. La falta que el propio Gabriel iba a poner en movimiento. Bueno, es verdad que Romeo estaba de espaldas a portería y no se ha enterado de la acción. Y ha dicho que continúa la jugada. Atención a Yusef, que bien la ha ganado de cabeza para evitar que se quedase solo Alexis. Va a cubrir para que sea córner. Va a cubrir para que sea córner. El árbitro va a venir a decirle a Yusef que está y se acabó. Saque de esquina. Si no me equivoco es el tercero para el San Lorenzo. El tercero para el San Lorenzo va a venir. El saque de esquina, primer palo, la viene a despejar el Santiago del Teide por medio de Miguel. Va a salir el balón hasta este carril donde viene Joe. Intentaba pegarla, por ahí la gana Josep. El balón que queda dentro del área, a ver quién la puede ganar de cabeza. La despejaba el Santiago del Teide, vuelve el San Lorenzo sin embargo a intentar el ataque. Adrián que continúa, la picaba por dentro, que bien la ha ganado el defensor. El disparo al final a la remanguilla, prácticamente a la vuelta de Alexis, a las manos del guardameta Rubén. Sale ya a la derecha, hasta ahí ha venido Álvaro a recoger. Levanta la cabeza, pierna derecha arriba, largo el pase, es bueno para Iván. Iván que la pelea, al final no sé si pita falta, sí, empujón es lo que pita. Fuera de juego, era lo que pedía el San Lorenzo. El árbitro dijo que no, pero que sí, la falta posterior. La saca Brian, la gana el Santiago por medio de Pablo. De primeras despejó la bola, saque de banda para el San Lorenzo. Está sacando de nuevo el conjunto de Adelio Domínguez. Vuelve Josep otra vez a cruzarse para enviar otra vez hasta la banda. Banda para el San Lorenzo. Viene el balón despejado de nuevo por la saga del Santiago. Vuelve a recuperar el San Lorenzo. Pelotazo largo arriba. Gana de cabeza Jorge. Intenta bajar la bola Alejandro. Lo hizo Luis, que juega de nuevo para Joe. Joe que giraba, lo intentaba por lo menos. Le va a caer Adrián, toca por dentro, nuevo para Luismi. Pedía la falta, el árbitro dijo que no. Viene Joe, pierna izquierda, desde ahí la va a pegar Joe. Fuera. A la derecha de Rubén, vaya el disparito que se ha sacado con esa zurda. El bueno de Joe, como decíamos, a la derecha de Rubén. Volvió a intentar el San Lorenzo. La portería de nuevo para el Santiago del Teide. Por el movimiento Rubén. Se le queda ahí medio cortito. Pero en el salto tampoco le llega a ganar Adrián. El balón es para Iván.
Y Iván continúa prácticamente de un lado al otro. El pase ahora no es del todo bueno. Joe, que la gana para el San Lorenzo, la metía para Ángel Mario. Al afrontar Ángel Mario no es bueno el control. Despeja el Santiago Teide, le vuelve a caer a Joe. Sigue con ella, taconazo para dejar de frente. Se le queda un poco corto para Tavío. Despeja el Santiago Teide. Lo hizo Iván, que le pedía al árbitro en la anterior jugada la falta, pero dijo que no. El colegiado ha sacado Livio, taconazo de Ángel Mario. No va a llegar por ahí a la idea el balón, en este caso a Alexis. Recoge Rubén. La pelotazo Rubén. Arriba, la ventaja va a ser para San Lorenzo. No, en zona defensiva, va a atrapar Brian. Está Brian pegando el pelotazo largo arriba. Esta puede ser buena. Joe, que intentaba ganarla, que listo ha estado de nuevo Josep, que casi que están todas las jugadas defensivas del Santiago Teide. Ha llegado Tavío para sacar. Adrián, control es bueno, se la lleva de segundas, tocando por ahí para Ángel Mario. Intentaba meter el centro. Josep, que vuelve a despejar, omnipresente de nuevo. Ana Tavío arriba, en segunda jugada también, para enviar fuera banda para el Santiago Teide. Ha ido bajando lógicamente la temperatura junto con la noche. Y fresquito en el municipal de Tamaimo. Alan. La gana Tavío de nuevo de cabeza. Viene el balón para Miguel. Al cielo. Vamos a ver quién la baja. Le intentaba Ever junto con Adrián. Cuidado con la caída. Cuidado con la caída porque ha caído mal Adrián por ahí. Se ha podido hacer daño en el costado. Al caer se ha podido quedar sin aire. El futbolista del San Lorenzo, que bueno, se pone en pie afortunadamente. El bueno de Adrián, como decíamos, que caía un poquito de costado. Ahora ya Livio, que envía el balón deportivamente fuera para que el Santiago Teide vuelva a sacar. Media hora, estamos cumpliendo ahora. Primeros 30 minutos de partido con el 1-1 en el marcador. Ola arriba, vuelve a botar, le toca la parte posterior de la cabeza a Livio en ese salto. Y será saque de banda. Para el Santiago Teide va a ser Alan precisamente el que saque. Jorge. Jorge que gira, intenta buscar a la espalda por ahí a Álvaro. La controla frontal de espalda. Continúa Álvaro con ella. Otro recorte más. Intentaba llevársela a la frontal. Era buenísima la idea, pero se quedó ya trastabillado. Intenta salir el San Lorenzo. Rápido a la contra. Se queda la bola trastabillada. No llega por ella. Joe al cruce. Ha tenido que venir, si no me equivoco, Luismi por ahí, pero la vuelve a perder. Balón para el Santiago Teide. Intenta el ataque otra vez. A la frontal, Alito. Alito que sigue con ella, venía con él Adrián. Que bueno es el pase de Alito, balón para Iván, se mete dentro del área. La va a poner, pase de la muerte, ha venido al cruce el defensor del San Lorenzo, que al final ha señalado el colegiado que estaba más cerca que nosotros. Saque de portería. Saque de portería para el San Lorenzo. Bonita la jugadora del Santiago Teide por ahí. El pase precioso de Alito por dentro para Iván. Bueno el centro, pero no encontró rematador. O sí lo encontró, pero lo que no encontró fue portería en este caso. Brian mandando el balón largo arriba. Que llegara por ella Ángel. La deja dentro para Tavío. Tavío que intentaba el recorte, no lo consigue. Sale con ella Jorge. Ha venido Adrián de nuevo. Otro cruce más. Tavío que sí que la gana ahora para Ángel. Ángel que la picaba dentro. No era mala la idea, pero no le logró dar la rosca necesaria al balón para que pudiese llegar a por ella su compañero Alexis. Balón para Rubén. Así pelotazo larguísimo de este arriba. Intentando buscar también a sus compañeros. La llevó a peinar de cabeza incluso Ever, pero no encontró a nadie. Balón para Brian de nuevo. La rompe ahora Brian. Gana el Santiago Teide en zona defensiva. Josep, con él estaba Joe. Sin embargo, estuvo listo. Cuidado con el pelotazo. Estuvo listo también, como decíamos, Pablo por ahí. Para despejar. Se interesa por el futbolista del San Lorenzo, el colegiado. Alexis, que se ha llevado ese pelotazo en el despeje. En la cara. Balón que queda dentro del campo. Álvaro. Tiene que girar Álvaro de frente para Pablo de nuevo. Este con Jorge. Intenta morder el San Lorenzo. Sale bien el Santiago Teide ahora. Balón para Joaquín. Tocando Pablo otra vez hacia el medio. Viene el San Lorenzo a intentar llevarse la bola. Es Joe. Joe que sigue con ella. Otra más por dentro. Josep que viene a despejarla. Para que intente ganarla Álvaro. Sin embargo lo hace Alejandro para el San Lorenzo. Jorge. Alito que gira. Tiene que tocar
De frente de nuevo con Jorge. Jorge que sigue con ella recibiendo quizás la falta. El árbitro dice que no. Atención al San Lorenzo que va a montar la contra. Balón para Ángel Mario. Lo puede matar Ángel Mario. Otro recorte más. El segundo recorte de Ángel. Se llenó de balón Ángel Mario. Aunque es cierto que en la segunda jugada ya se le echaron muy arriba. Tenía algo de tirada en la primera jugada. Que es lo que le dicen sus compañeros. Que hay que intentarlo. Lo tuvo Ángel Mario por ahí en el disparo. Saque de banda para... el San Lorenzo. Se queda el balón dividido. Cuidado con la falta que pita el colegiado. Juego peligroso ahí de Ever. Juego peligroso de Ever. Ahora le pide tranquilidad al árbitro. Venía con la plancha por delante. La falta señalada por el colegiado. Va a venir Ángel. Acaba de tener en sus botas una ocasión clarísima para el San Lorenzo. Va a poner la falta en movimiento. Ahí está Ángel, la cuelga, es buenísima. Punto de penalti, no va a llegar nadie. Balón que bota. Cuidado. Por ahí con Livio y también con Josep. Se encaraman los dos por ahí. El gesto de Livio y vamos a ver la cartulina porque el árbitro lo llama. Cartulina amarilla para Livio. Se la apuntamos. ...34 y medio, amarilla para Livio. Sacar ya Rubén para el Santiago del Teide. Se le queda cortita a Rubén el despeje. Adrián que la ganaba, la intentaba meter dentro del área. Tiene que salir de nuevo el guardameta. Para atrapar de nuevo Rubén saliendo por ella. 10 minutos para el descanso. 1-1 está el partido en Tamaimo. Santiago del Teide 1, San Lorenzo Constancia 1. La última jornada del grupo 5 de la primera categoría juvenil. Santiago del Teide ya clasificado para los playoffs de ascenso. El empate le valdría al San Lorenzo siempre y cuando ahora mismo no ganase por 7 goles de diferencia el Atlético Granadilla, que obviamente empezó mucho antes del partido. Ambos estaban para las 7 y cuarto. Este empezó a las 8 menos 5. A las 7 y cuarto sí es verdad que ha empezado el Atlético Granadilla. Lo intenta el San Lorenzo. Se le echan encima dos futbolistas a Ángel. Viene Jorge. Intentaba buscar a la espalda por ahí a Lito. La gana en el cruce nuevo el San Lorenzo. Cayéndole. Hola Álvaro. Girando Álvaro, intenta de nuevo llegar a por ella. Tocando, pedía la falta de Joe, la pitó. El colegiado. Le pide calma por ahí a... le pide calma Álvaro, como decíamos, que estaba viniendo a pedir la cartulina amarilla para el jugador de San Lorenzo. Alan. La falta se le queda corta. El rechace que va a llegar al final a las manos de Brian. Atrapó Brian, que levanta cabeza ya para ver a quién busca. Pelotazo largo arriba, sus delanteros. Es un 2 para 2 y llega a contactar con la bola. Bota. Balón para el San Lorenzo. Intenta el ataque. Ahí estaba intentando girar. Se le echaron encima a Alexis, que estaba pidiendo agarrón. Dijo el árbitro que no, Joaquín. Se la va a llevar Santiago del Teide. Tocaba por dentro. La viene a ganar otra vez el San Lorenzo. Se le ha hecho larga. Podía hacer falta y está. Falta que señala el colegiado, si no me equivoco, de Joe por ese carril. Está pidiendo calma ahora Víctor también a los suyos, al igual que Dailos a sus jugadores. Hay mucho en juego, obviamente, por parte del San Lorenzo. Y tensión, ¿no? Muchísimo público del San Lorenzo que ha llegado hasta el municipal de Tamaimo para alentar a los suyos en que se lleven el partido. Y consecuentemente esta clasificación para jugar los playoffs de ascenso a preferente. El balón es para el San Lorenzo, intentaba el ataque de nuevo. Está Josep metiendo cuerpo, ahí se queda al final en la salida el Santiago del Teide. Despejó la bola Miguel. Se quedaba trastabillado por ahí con el bueno de Alexis. Esa era banda para el San Lorenzo, se ha ido trabando un poquito, verdad, el partido en los últimos minutos. Muchos parones, muchas interrupciones.
muchas faltas también con saques de banda. De momento, como decíamos, con el 1-1 en el marcador en esta recta final de la primera parte. Balón que va a poner en movimiento el San Lorenzo. En la falta. Ahí está el centro, nada, demasiado largo. Será portería para el Santiago del Teide. El centro que intentaba el equipo de los Domínguez. Al final se ha quedado en saque de portería, como decíamos, para el Santiago del Teide. Va a poner ya movimiento Rubén, pelotazo largo, arriba, centro del campo. Ventaja para Adrián, que la ganaba de cabeza. Josep de nuevo para el Santiago del Teide. Ahora nos va a encontrar por ahí en su camino a Álvaro. Pelotazo largo, arriba, intentando buscar a Ángel Mario. Que listo ha estado Alan para ganarla, porque prácticamente era ganarlo, dejar el 1-1 Ángel Mario. Venía Adrián también a la ayuda. El rechace que le va a caer otra vez al San Lorenzo. Creo que es Luismi quien la lleva. Tocando por dentro para Joe. Joe de primera con pierna izquierda. Qué bonito es el balón para Alexis, que se gira. La iba a pegar Alexis. La pegó Alexis, aunque no le encontró la fuerza y la rosca que buscaba. Portería para el Santiago del Teide. ...39... ...39 como decíamos de partido de la primera parte, 1-1... sacando Alan arriba, balón que le va a quedar a Álvaro. El primer control fue bueno, pero en el segundo ya no pudo llegar a por él. Arriba, ganándola el Santiago del Teide, de nuevo en zona defensiva es Pablo, quien la deja dentro. Está por dentro de nuevo jugando el balón Álvaro. Álvaro, pierna derecha, intentando buscar a la izquierda de nuevo. Vuelve a ganarla Tavío. El balón que va a quedar dividido por ahí. Livio, que no hace bueno el despeje. Intenta el Santiago del Teide otra vez el ataque. Balón a la derecha para Joaquín. Hacia la frontal se venía, pedía la falta, pero la sacó limpia. Según el colegiado, el futbolista del San Lorenzo, que intenta ahora salir por el carril izquierdo. Venían hasta dos futbolistas por ahí. Josep, entre todas, atención a la jugada, que no hay fuera de juego. El balón que va a llegar por ahí a el rechazo por dentro, puede marcar el segundo Iván. Gol del Santiago del Teide. Acaba de caer el segundo. El árbitro dijo que no había fuera de juego de Joaquín. Hizo la jugada ese carril, puso el centro y solito Iván para hacer el segundo. 40 de la primera parte, le da la vuelta al partido el Santiago del Teide, 2-1. Marca Iván. Bueno, pues le ha dado la vuelta al partido el Santiago del Teide, que está ganando 2-1. Pues así está el partido de momento. Con ímpetu el Santiago del Teide en esa jugada de ataque, que le ha servido, perdón, para darle la vuelta al partido. Balón arriba, la ganaba Ángel Mario de cabeza. Le cae a Alan. Alan que intentaba el recorte. Ángel Mario que la gana dentro del área. Otro recorte más de Ángel Mario. Se le echa muy alta. Va a tener que salir guardameta. Salió Rubén. Ese girito por ahí porque podía haber habido un choque importante. Al final no pasó absolutamente nada. Banda para el San Lorenzo. Tavío, Ángel Mario, la controla dentro del área, se intenta venir, línea de fondo, sigue Ángel con la bola, la va a poner, qué buena era. Buenísimo el centro y la jugada de Ángel Mario, saque de esquina para el San Lorenzo. Está bonito el partido, los chavales ahí peleando por San Lorenzo meterse en el ascenso. El Santiago del Teide seguir haciéndose fuerte aquí en su casa. Ha cosechado prácticamente todo el éxito de la temporada. Una preciosa temporada que ha hecho el equipo de Víctor Rodríguez. Viene el córner y está a borde de la pequeña, se queda adentro. Intenta despejar la bola el Santiago del Teide, pedían mano los jugadores del San Lorenzo. Dijo el árbitro que no, que tenía por ahí los brazos pegados y que no hubo absolutamente nada. Creo que es banda, si no me equivoco, para el San Lorenzo, si no me equivoco. De momento no señaló por ahí nada el colegiado. Decía que las manos estaban pegaditas al cuerpo, así que despeja de nuevo la bola
Con 43, intentaba el San Lorenzo el ataque de nuevo, va a ser córner. Saque de esquina. Intentaba el remate por ahí Livio. Será córner para el San Lorenzo. Va a venir Ángel a ponerla en movimiento. Marcando jugada, ahí está Ángel, borde de la pequeña. El remate que llegó de cabeza por ahí de Alejandro, pero blandito cayó a las manos del guardameta Rubén. Minuto y medio para el 45 reglamentario. Poco descuento. Se habría, bueno, sí, quizás con la lesión del futbolista del Santiago del Teide, Alito, no la lesión, el golpe. Al final pudo seguir afortunadamente en el partido. Puede ser que caiga algún minuto más de descuento en esta primera parte. Bien, Alejandro. El balón es para Adrián. Lo intenta de nuevo el San Lorenzo. Se le echó a Adrián encima por ahí. Alan. Rechace que le cae a Jorge. Alan. Y Jorge, con él está Adrián de por medio, que se viene al suelo para llevarse la bola. Continúa Adrián con ella, pierna izquierda, intenta meter el balón dentro del área. La gana Josep para el Santiago del Teide. Josep que la pone arriba a la espalda del San Lorenzo. Intentaba por ahí la carrera alguno de Álvaro. Viene Tavío a jugar con Livio. También viene Ever a la ayuda. A punto estuvo de salir, le pitó la falta al colegiado sobre Livio. 44, ya sobrepasado. A Gabriel. La falta. Ahí está, sacando la larga arriba. No va a llegar ninguno de sus compañeros. Ha salido el guardameta Rubén para atrapar. Mientras en Granadilla continúa el empate a cero en el marcador entre Atlético Granadilla y Atlético Chenet. 2-1. Está ganando aquí el Santiago del Teide. Ahora arriba le viene a caer a Tavio. Jugando con Livio, pierna izquierda, intentaba mandar arriba. Josep que vuelve a ganarla. Iván, el autor del segundo, estaba por ahí intentando pescar. La ha ganado Méndez para enviar fuera. Superado ya el 45 reglamentario. Balón para Álvaro. Viene a ganar el San Lorenzo. Luis Miel, que intentaba jugar para Ángel Mario de primeras, era buena la idea. En este caso para Tavío, pero la ha ganado de nuevo Alan para el Santiago del Teide. Ahí está Alan, pierna derecha, intenta meterla dentro. Pitó, perdón, fuera de juego. Está Brian mandando la bola larga arriba, la viene a ganar de cabeza Miguel. Le bota a Adrián, que ahora controla. Hace el escorzo para salir en la jugada hacia el carril derecho para Ángel Mario. Ahí está Ángel, la pisa bien, sigue con ella. La única opción que le quedaba era buenísimo para el centro. Se le quedó en el control, trastabillado el balón Alexis. Intenta salir el Santiago del Teide por medio de Iván. Ahí está Iván, se la va a llevar. Pues pitó la falta al colegiado. Pitó la falta al colegiado. Y en el desplazamiento de balón, cartulina amarilla para Alito. La apuntamos. Minuto y medio sobre el reglamentario. Amarilla para Lito. Posiblemente sea la última de la primera parte. 2-1 para el Santiago del Teide. Va a venir a Lito, que va a ver la amarilla por desplazar el balón. Para Alan, perdón. Amarilla para Alan. Por desplazar el balón por ahí en la jugada de Ángel, que iba a ponerla en movimiento. No, bueno, pues ha visto la cartulina amarilla. Se ha afeado un poquito el partido en estos últimos compases. Colegiado que sigue diciéndole a Alan que se vaya. De la acción que va a poner en movimiento Ángel. Ahí viene el centro a la frontal. Adrián que intentaba el remate. Le va a caer a Yo que la pega fuera. Saque de portería. Llegamos al descanso en el Municipal de Tamaimo. Lo dicho, con el resultado de Santiago del Teide 2. San Lorenzo Constancia 1, levantó el partido. El tanto inicial en este caso de Joe.
con los goles de Álvaro e Iván, el Santiago del Teide. Estamos en tiempo de descanso, 2-1 en el marcador.